Nos ocupamos ahora del viaje de la presidenta de la Nación por Asia. En este caso, ustedes saben, comenzó su visita en Emiratos Árabes. También estuvo en la apertura de la Cumbre Mundial de la Energía. Allí habló frente a miles de empresarios, donde participan además 150 países, y pidió responsabilidad para combatir la pobreza en el mundo. América del Sur, por ejemplo, y el Caribe solamente son responsables del 5% de las emisiones a nivel mundial y, sin embargo, han sostenido un crecimiento económico y han sostenido una inclusión social en sus poblaciones de manera sorprendente, que ha permitido que millones de personas accedan a un mejor nivel de vida. Pero algo similar podría decirse de los biocombustibles. En mi país, la República Argentina es primer exportador de biocombustibles, en este caso de biodiesel. En el año 2003, cuando asumió el presidente Kirchner, no producía ningún tipo de biocombustibles y se han abierto numerosísimas plantas y hoy es el principal exportador de biodiesel, pero además con legislación nacional que establece una mezcla con los combustibles de las más altas, 7 y 10%. América del Sur pertenece modestamente a una región que cumple un rol y un papel muy positivo en esta agenda, con una porción muy significativa de energía eléctrica generada en centrales hidroeléctricas, reservas energéticas y también en materia de agua potable muy importantes. Posicionan hoy a la América del Sur como un territorio con grandes reservas de energías renovables y no renovables. Tiene 17% de las reservas probadas del crudo del mundo y un lugar importante dentro de los reservorios de hidrocarburos no convencionales. Además, Bolivia, Chile y Argentina concentran más de la mitad de los 40 millones de toneladas de litio mundial, una de las tecnologías que sin lugar a dudas va a ser sumamente y ya es sumamente importante en la contribución de energía no renovables y fundamentalmente no contaminantes.